Hace pocos minutos, en el Palacio de Gobierno se realizó una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del enfrentamiento en la frontera norte con grupos irregulares de Colombia. La ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, confirmó que en el combate murió el teniente Diego Maldonado, de 28 años, y 5 personas de las fuerzas insurgentes. 2 personas que están en este momento en manos, en custodia de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. 5 personas pues fallecidas, que murieron durante el enfrentamiento, pues hay todo un procedimiento legal que se está siguiendo. Esto es un lamentable hecho, pero que a la vez debe recordarnos que cotidianamente las Fuerzas Armadas ecuatorianas están defendiendo la frontera norte. El canciller Ricardo Patiño indicó que el gobierno de Colombia debe reforzar sus fronteras para evitar estos conflictos. Necesitamos una mayor presencia y cuidado de parte del gobierno de Colombia sobre su frontera, para que no hayan incursiones de fuerzas irregulares armadas a nuestro territorio. Queremos decir también que sepan los grupos armados irregulares que entran a la frontera con el Ecuador, que seremos implacables, implacables. A su vez, el ministro Homero Arellano también dijo que el país reforzará los puestos en las fronteras, manteniendo la defensa del país. Tienen un vecino solidario que ha comprendido los desplazados a nuestro territorio, que favorece a muchas familias colombianas, pero cuidado, se equivoca. No significa que no tenemos la entereza y la fuerza para enfrentar a estos grupos ilegalmente armados que están vinculados con operaciones ilícitas, con narcotráfico, con contrabando. Nosotros queremos construir una paz. Se mencionó que aproximadamente 8.000 hombres están patrullando la frontera norte todos los días del año. Fernanda Vera, Ecuador TV, su televisión pública.